que se comenta que es muy apropiado o propicio este curso ahora aquí en España. Qué atrevido fui. Sí. ¿Hay algo más Y que tu pregunta es decir? por qué, ¿no? Muy bien. Yo creo justo por eso, por lo que la pregunta anterior sobre el desarrollo del ser, realmente estamos viviendo un despertar de conciencia en España, en donde hay personas que necesitan tener herramientas para trabajar internamente. Ya han pasado la etapa de vivir la espiritualidad de una manera pasiva, como una audiencia pasiva. Quieren ellos crecer, ¿no? Personalmente, ¿no? Ser partícipes de ese desarrollo, ¿no? Entonces, el despertar de la conciencia se manifiesta en estos cuatro pilares del ser, ¿no? Llega un momento en que, sin buscarlo, la persona desarrolla compasión. Sin buscarlo, desarrolla, como diríamos, confianza en las enseñanzas, en el entrenamiento mental, en la ley del karma, por ejemplo. Sin buscarlo y pensarlo, tiende a ser más servicial, ¿no? Una persona con inclinaciones virtuosas, ¿no? Y sin buscarlo tiende a ser más paciente, más tolerante. Entonces, eso lo dijo el Buda hace muchos, muchos, muchos siglos y diferentes maestros lo han comprobado en su estudio y en su experiencia. Las señales, ¿cómo decirlo? Los cuatro pilares que recién mencioné del desarrollo del ser, el altruismo, la sabiduría, el equilibrio y la virtud, llega a un momento que hay una señal que indica que esa persona es óptima para empezar la fase de entrenamiento personal o entrenamiento trascendental, ¿no? Que ya puede superar la fase del condicionamiento cultural, que uno simplemente es condicionado por premio y por, sí, por estímulo de premio o lástima para hacer cambios, ¿no? Que son como patrones que uno va engendrando dentro de uno mismo. Entonces, lo podemos poner en cualquier nivel, ¿no? O sea, cuando alguien empieza a abrir su corazón, cuando empieza a interesarse por otras especies, a lo mejor, o futuras generaciones, o el sufrimiento de otros seres. Entonces, aquí los maestros han señalado cuando hay compasión, el deseo de aliviar el sufrimiento ajeno, es, como diríamos, intuitivo. No porque alguien te va a premiar, no porque alguien te está obligando a ser bueno, simplemente hay un interés natural por el bienestar del otro. Eso es una señal que hay despertar de conciencia. Otra señal es que hay un interés más en la filosofía, en la psicología, en el desarrollo, las herramientas, el desarrollo personal. Uno cree que uno puede cambiar, ¿no? Que uno puede afectar quién es uno. Y eso no lo valora la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, ahora en España estamos viviendo ese momento. Hay un porcentaje pequeño de la población que está despertando, abriendo su conciencia y su corazón. Y son candidatos, ¿no? Para emprender este viaje, este sendero, ¿no? De autodesarrollo. Y eso no es aconsejable para todos. La mayoría de personas no quieren tanta responsabilidad, ¿verdad? No quieren ser dueños de sí mismos. ¿Tiene sentido? Pero llega un momento
en el desarrollo del ser que dice, sí, yo puedo, yo quiero, yo me hago responsable de mi vida y lo que siento dentro. Y estamos viviendo ese cambio. El interés en el movimiento de mindfulness a nivel secular académico es una buena señal de eso. Cada vez hay más interés en ser vegetariano. Eso es una señal de eso. Cada vez hay más interés en el medio ambiente, ¿no? Cuidar futuras generaciones y también comprender la interdependencia, ¿verdad?, de todas las causas. Eso también es una señal de despertar de la conciencia. Y es algo bellísimo que tenemos que aprovechar,